Ya tiene sueño, pues. Yo sé que ya cerrando los ojos, ya ajá, la comida, creo yo que me dio sueño también. A los suscriptores. Ay, la de Johanna. Ay, sí, don Johnny. No sabe lo que le acaban de decir. ¿Qué dijo? Que los va a llevar a un lugar muy exclusivo. Y ese es el diablo. Ay, no. No, tampoco compañero. El chele, mire. Sí, es cierto. Mire cómo la envidia, ya me están tirando, vio. Vio, eso es lo que digo yo. No, eso es lo que digo yo. Las amigas se dicen las otras están abajo. Este es el diablo. Ah, sí, es cierto. Ah, eso sí puede ser diablo, mire. No cambia mucho, no necesita mucha pintura. Solo nomás que ponga la cara y ya. Mira, ¿quién hace conmigo? Sí, ve. Está creativo. Ajá. Uy, está lindo. ¿Quién me hace conmigo, pues? Precioso, hermoso. Ni ropa tienen, mire. Hagámoslo, pechuga. ¡Qué pedo! Me de la presa. Se lo sacaste ahorita. Se la paro si yo me hace pedo. ¿A qué lugar le recuerda este parque? Vamos a ver quién me dice. Santa Ana. Al de Ataco. Armenia. Armenia. Ataco. Vamos a ver quién me dice. Estamos, tú y yo estamos del estómago también. ¿Dónde? México, en Guatemala, donde fuimos a dejar la ayuda de ajá. Cabal, donde fuimos a traer a Nano. Ataco. ¿Qué le dijo? A Tecumumán. Pasamos cuando una vez fuimos a Jucoro, ¿te acuerdas? Y fuimos no. Allá a la puerta. Ah, pero no. Y pasamos a uno así en la noche. No. No se acuerda ya. No. ¿A cuál? A uno de México, que no me acuerdo cómo se llama. Es que no me acuerdo. Llegaron unos suscriptores como a media noche. Donde contaban la historia de... ¿Ah? ¿De qué? No, pero así similar, ¿eh? Ajá, es que similar, ¿no? Cuando íbamos para Guadalajara. En Colombia. No pasa nada. ¿Cuál? Agarrarlo nomás eso. Ya, pues sí, imagínense que San Miguel de noche son las 12 de la noche prácticamente. Sí. Y no, mire, yo venía platicando con ella, mire. 11:35 de la noche PM. Yo venía platicando con ella, con la, no sé, con la hija de quizás de Irma. Ajá. Y me viene y me dice, mire, pero es que si yo a usted soy yo, ya tiene sueño, pues me dice, sí, porque nosotros lo dormimos como a las 12, a las 11. Yo. No, hombre, me dice, sí, esto aquí hemos amanecido aquí caminando, me dice todo eso, me dice. Imagínese, o sea que es de día. Para ellos. Ellos. Para ellos. No, como a las 7. No, ¿sabe lo que era? Mire, ¿sabe lo que más me gusta? De que aquí la gente anda tan tranquila que está en la gocinera con su carro parqueado así como lo de las gente. Estaban ahí, moto. A ver, ¿por qué estaban parqueados ahí? Estaba también uno. Ahí estaba la policía y estaban mi hasta la seguridad estaba con ellos. Lo tenía quietecito, dice. Mire, dice hasta la seguridad estaba con ellos, pero ella no se creía porque se veía. Hola, mi amor, ¿qué pasó? ¿A dónde está? La silla. ¿En el carro? Ah, de verdad. ¿Dónde estamos ahorita? A ver, si sí, de verdad, de verdad. Para ti, ¿verdad? Ay, nadie elige tu novio. No, yo no tengo novio. ¿Qué vas a tu novio, güey? Me cambiaste por eso. ¡Qué asco, amiga! ¡Qué asco! Ve, me pregunto yo, Santana, ¿será algo así como esto? ¿Quién conoce a Santana de noche? Yo lo de vista. De noche no, pero he pasado por la noche. No, ahí naciste, pues. ¿A dónde? Santana, papá. Ah, es cierto, Santana. Así es de noche también, así que tranquilo, que bueno. Sí, depende si lo has agarrado todo. Así va. Ya entendí. Sí, oye, aquí eso también da más tranquilidad. Depende, va. Pues sí, depende si lo agarraron todo. Ajá. No, y aquí ya. La fiesta ya va. Sí, ahorita está la fiesta. Ahora me pareció en vivo. El 15 va a estar el trono de México, vamos. Sí. Vamos a estar aquí. Pues sí. Entonces, sería de ir a ver a Santana a ver si también aceptan. Sí, pero vos podés averiguar si lo agarraron a todos, ¿no? ¿Ah? ¿Vos podés averiguar? Ya le voy a son Santaneco. ¿A dónde? En Santana. En Santana. Un parque, una catedral, así como aquí. Ajá, lo que pasa es que allá, aunque no los hayan agarrado todos ahorita, andan buscando un lugar para esconderse. No. Y cerca hay teatro también. ¿Cómo? ¿Te acordás, Cuchillo? Teatro, sí. ¿Te acordás?
el teatro que me dijiste vos, Gran Castillón, que no sé qué. Andábamos pegando los carteles. Sí, sí, yo ah, si fueron ustedes. Ahí, pero un gentillal que como que era buscando parqueo. Sí, y eso que era el día como, ¿qué día fuimos? Día martes, por el que fue. Sí, por eso. Imagínense. Día de semana. Como un castillo. Ahora es prohibido. Bien reducido, en el centro, mero centro. Fue cuando yo fui a traer a mi abuelo, ahí me fijé yo medio. No, pero ¿por qué? ¿En Santana? No me digas que minutas a esta hora. ¿Cómo? Minutas. ¿A dónde? Allá al fondo. Allá al fondo. No. No. Vamos a ver. No, son panes. No, no son minutas, vos. Panes. Un baño luce aquí, va. Mire, no, jamás ustedes pecado ya. Johanna, ¿cómo siguió de la pedorrera? I'm sorry, no era minuta, son raspadas aquí. Ah, no, pero sí son. Es lo mismo, pues. ¿Cómo seguir? Ah, huela. Y de las ganas, pues. Yo no aguanto por pena, no me desabrocho esto, pero como yo no tengo. Y cuando vaya ya, gran fila que va a haber. Ah, no, yo me bajo rápido y salgo corriendo. Ah, vaya, hay baños ahí, ve. Dale, dale, acá la lengua. Vaya, mirando ahí lo que te gusta a vos, ve. El diablo, hija. Uy, no, guapo. Y si, de verdad, son minutos, pues. No. Ay, está jurada, dice. Pero será, pues. No, son minutas. Ahí están los limones y todo, ve. Minutas. Seguramente van a tener todo y no van a tener hielo. ¿Cómo no ahí tienen el hielo, ve? Minutas. ¡Viene, ve! Ah, no es la Gladys. Ahí viene el de rojo, ve. Minutas. Uy, otra trocuta. No, que aquí se vira mucha troca, pues. No es que me esté gustando. Huela, de aquí mira más grande esa catedral. Dice el camarada, dice. Toma, toma. ¿No anda hielo? Bien, anda hielo. Si quitas su puerta. Huela, mire cómo está grande. A María también. A mí dame una minuta, por favor, gracias. Yo sí. Yo dije primero, así que se aguanta. Está chola. Está alta, men, está grande. La de Santana también es más grande. La sí, la de Santana es más grande. ¿Cómo? ¿Y esta es? No, esta catedral. Pero es que así es. Pero pues, no, pero no es, no es pequeña, esta grande. Es grande. Pues sí, es que es grande. La mía de sabores, por favor, muchas gracias. Yo la pedí primero. Y con jalea tamarindo, muchas gracias. ¿Para qué? Usted los miados y la Johanna que la... Yo sí, porque tengo sed de lo que tengo. Dice que le salen como 20, pero yo le digo que somos 30, no le va a alcanzar. Seguramente. Hola. Ya viene así, más fácil. Así es en México también. Más inteligente así, va a andar el hielo ya raspado, así la bonita rápida. Imagínense, ahorita nosotros andamos con prisa, así de un solo. Mía de sabores, cualquier sabor, y con leche condensada si tiene, por favor, y jalea de tamarindo, gracias. Hay que compartir. Como sea, lo que sea. Guapo, precioso. ¿La mía sí quiere con chile? Ay, no, ya no, mire, vino. La mía de chile. ¿Quieres aire o qué? Pues de todo, ¿eh? Una jarabe me da usted. Ya no le cabe nada. ¿En el sueño, bichita? ¿Qué nota? ¿Qué también? Primero voy yo. Ya me están inventando. Ay, Dios. Como no tengo, ¿verdad? Si tuviera, le aseguro que rapidito me la diera. No, porque ya tengo, ya la dio.
Pues. Sí, échale un poquito más. No, nos vamos, bicho, vámonos ya tarde. Vámonos, ¿vale? No. Vámonos. Porque ya es tarde, hija, tenemos que ir a dormir. Sí. Vaya, ahí lo que pidieron de limón, ya nos vamos. Gracias. Ni modo. No, no quisieron vender. Yo todavía le dije. Ay, Dios, pero como no quisieron, ni modo. Me voy a quedar con las ganas. Hay bastante, bastante gente, mire usted. A esta hora, ve. Ah, es que ahora jugó el águila, de verdad. El águila. Ajá. Pero como le saca mamá. Mira, Armando, ¿cuánto le quedaron allá? Solo para verlo, para sí, sí, adiós. Con el chiquillo. ¡Vámonos! Solo por molestar. ¿Qué? No, lo que pasa es que ya es tarde, tenemos que ir a dormir, hija. Mañana tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana. ¿Quién es la que se acababa por un berrinche que hizo en un video y usted igualito haciendo? Vaya, ustedes picados están malos porque no pudieron comprar minutas. Yo al fin que. Yo al fin que ni ganas tenía de comer minutos. Igual que la Joana, que no queríamos, Joana. Es que miren, si no comíamos nosotros, ¿qué? Exacto. Yo en realidad no, yo en realidad lo que tengo ahorita es sueño. Yo durmiendo me venía allá. Dispuesto voy allá ahorita con esta. No, no, tampoco. No, no queríamos. Qué ricos están. Ajá, qué bueno, me alegra mucho. Porque no le metieron la sobra. Me alegra mucho. ¿Rencoroso por qué? No, porque como usted no le dieron de primero, se fue y nadie más va a qué tener. Qué berrín. No, porque la vecina, yo dije, paguen las tres que tienen ahí, ahí nos vamos. Pues ya además que ni queríamos. Pues sí, yo no quería. Imagínense que lo que yo quiero de verdad es dormir ahorita. Y solo usted, ¿no? Durmiendo, así venía yo templado. Ajá, cabal. Ya sentía que caía iba. Así venía todo templado ya. Ya, pero no, no, gracias. ¿Qué cosa? No, ella, yo pensé en ella porque le pregunté, ¿tenés sueños? Sí, me dijo, tengo sueños. Ah, pues vamos a dormir, así que vamos a dormir, pues.